Señoras, señores, muy buenas noches. Sean como siempre bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria aquí en Digital Costa del Sol. Septiembre ya habita entre nosotros. Agosto se nos fue, yo creo que con más gloria que pena. El tema está en ver si esa gloria va a continuar a lo largo de los próximos meses en un año tan sumamente, un año turístico tan sumamente incierto. Lo venimos analizando de manera permanente desde que llegamos al día 1 de enero del año en cuestión y aquí cada semana eh, bueno pues intentamos poner esa lupa para conocer cómo son pues los comportamientos turísticos especialmente dentro de la Costa del Sol en sus distintos sectores y no porque estemos ya enfilando el año en cuestión vamos a dejar de estar atentos y presentes a este año Llamado el de la recuperación, pero podríamos ponerle otro adjetivo, pero en este caso concreto, bajo una óptica académica, universitaria, también profesional, todo sea dicho de paso, como es desde la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Y para ello. Nos hemos rodeado de dos habituales al turismo en nuestra industria, no es la primera vez que vienen a nuestro espacio, como son su decano Antonio Guevara. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Junto con un profesor más de la plantilla de la Facultad de Turismo, en este caso Enrique Navarro, que igualmente ostenta la dirección del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. Instituto que se reparte en tres subsedes, por llamarlo así, como son en, en las universidades de Granada, Sevilla y Málaga, conocido a nivel de siglas como IATUR. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Encantado. Bueno, pues entremos en materia. Eh, el programa va a dar de sí la hora pertinente, pero en ello los contenidos esperemos sean de su interés, porque queremos saber desde la óptica universitaria cómo está siendo el turismo en este año en cuestión. Por otra parte, también queremos saber eh, cómo van las gestiones y las realizaciones de cara a la nueva Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y cuantas otras cuestiones pongan de manifiesto el interés de nuestra primera industria a través del turismo, que para eso tenemos en Málaga la suerte de contar con una facultad de estudios superiores que ya... Si no me equivoco, decano, ¿más de 25 años? Sí, no, ahora van 25 años, vamos a ser en breve. En breve ¿no? Perfecto, pues años solventes, experiencia sobrada para ir analizando el sector de nuestra industria turística. Eh, Antonio y, y, y Enrique, si yo digo 2023, turísticamente sigue campando la incertidumbre en el sector, ¿damos con uno de los calificativos o de los análisis del año en cuestión? Hombre, el, yo no sé, ¿qué tú quieres empezar o empezó? Bueno, Como tú quieras. Básicamente, parece que la incertidumbre no va a acabar nunca. nunca, nunca claro. Hay cambios sociales, hay cambios económicos y hay cambios ambientales, lo estamos viendo todos los días, y esta va a ser una táctica o una práctica común, tener esa incertidumbre. Otra cuestión es cómo hacer brillar más las luces y cómo disminuir algunas sombras que en eh, toda actividad hay. Entonces yo pondría más el foco en, en cómo reaccionamos ante los cambios que, que podemos relativamente prever con suficiente tiempo y cómo eh, le damos solución a esos problemas, claro. por un lado y por otro. Por consiguiente, ante una vida más convulsa, más cambiante, eh, no sé, eh, más sensible a cuantas variables... Se viene sucediendo, al margen del tema bélico, medioambiental, como bien apuntaba, económico, eh, sanitario, por llamarlo así, instituciones como una Facultad de Turismo se la juegan más. Es decir, tienen que estar más al día, tienen que analizar y poner lupa de una manera más detenida, más fija, de ahí que, bueno, eh, estéis en la Facultad de Antonio en continua actualización ante un sector vital como es el turismo. En un lugar tan propio como el nuestro, donde eh, tenemos que estar vigilantes a cuantas circunstancias puedan afectar a la industria turística. Efectivamente, nosotros tenemos eh, claro que tenemos que potenciar la investigación de, para saber qué es lo que va a ocurrir, porque eh, realmente eh, tenemos una visión actualmente solo a muy corto plazo, ¿no? Y la incertidumbre del turismo, como decía el profesor Enrique, eh, está sobre la mesa. Está sobre la mesa ya no solo por el turismo en sí como movimiento de viajeros de un lugar a otro, sino también incluso en la demanda de la formación en turismo. Claro. ¿vale? Eh, hemos tenido una, una bajada de demanda de alumnado. No afortunadamente aquí en la Universidad de Málaga, porque afortunadamente eh, por toda la cantidad de profesorado que tenemos como referente y somos un centro con bastante referencia. ...hemos tenido siempre la demanda... ...y hemos estado, eh, digamos, aguantando esta batería... ...pero hay otros otro centros universitarios... ...y otras escuelas de formación profesional... ...a nivel de, de España que se han resentido... ...¿por qué?, por la incertidumbre... ...aunque ahora no, digamos, este este verano... ...parece que ha habido, o se ha recuperado... ...en algunos territorios, como el de la Costa del Sol... Eh, digamos, el, el, ...digamos, los mismos datos que teníamos en el 2019... ...pero realmente la incertidumbre sigue hacia adelante por muchos de los temas que acaba de plantear. Y claro, estudiar eh, turismo o, o, o querer formar parte de esta, de esta industria que a, a, la, a la vez está tan mal comunicada, porque eh, digamos no la población, yo creo la mayoría de y lo, la población y la mayoría de los centros formativos de, de secundaria, por ejemplo, que es con nosotros los que nos tienen que enviar los alumnos, no tienen claro qué es la industria del turismo, ¿no? La importancia que tiene ya eh, eh, y las diferentes categorías profesionales que hay dentro de esta industria. Siempre se enseñan puestos operativos, muy necesarios, claro, claro. pero después está esta máquina que es España como el turismo es porque hay muchísimas Muchísimos líderes y muchísima gente con conocimiento suficiente para poder mantenerla. ¿no? De hecho, yo creo que, que es una de las cosas que hay que poner en valor para, para poder potenciar toda digamos, eh, esta industria que, que realmente, ahora mismo ayer creo que escuchaba datos que habíamos sido el país que, que mejor había recuperado eh, el turismo de, de, de todos los países de nuestro entorno. ¿no? Pero bueno, la facultad y a lo que vamos, yo creo que. que que está formada por un equipo de profesionales muy capacitados y que está en, en disposición y además con el Instituto Nuevo que hemos creado de investigación para poder hacer análisis y apoyar a, que, a lo que es el sector profesional. ¿no? A eso voy, porque no contentos o no satisfechos con toda la capacidad investigadora eh, y docente que hace la facultad, se rodea de otras instituciones en paralelo para trabajar en común desde distintas ópticas quizá con más precisión y con más atención. Y le hemos comentado eh, el nombre de esa institución bajo la tutela de Enrique Navarro en Málaga como director del Instituto de Luz de Investigación e Innovación en Turismo. Este instituto, eh, Enrique, ahora mm, bueno, tiene que poner más puntualización, más detalle, más finura ante los tiempos tan especiales que el turismo está viviendo, ¿no? Sí, y en eso estamos trabajando precisamente estamos trabajando porque como verás, el, el turismo es una actividad interdisciplinar, por lo tanto en el instituto tenemos claro. prácticamente casi todas las ramas del conocimiento, ¿no? tenemos desde ingeniería informática o matemáticos hasta historiadores del arte, pasando por economistas geógrafos, sociólogos por lo tanto toda esa posibilidad en, en ver distintos puntos de vista de una actividad tan transversal como el turismo, se empieza a analizar y un segundo punto es importante es apoyarnos en las tecnologías, no solamente porque son la vanguardia en cuanto a poder eh, tener datos y previsiones mayor, sino porque precisamente con estas tres universidades y dos más hemos creado una alianza para tener una plataforma de ciencia de datos y a partir de ahí poder apoyar la investigación mucho más puntera. Con lo cual estamos en la idea de, de plantear eh, nuevos datos, nuevas posibilidades de conocer el futuro, pero también analizando el pasado, porque es muy importante basarse en qué hemos hecho anteriormente para ver que podemos clonar y que podemos desechar de, de las medidas anteriores. En eso también estamos trabajando normalmente. Bueno, no descubrimos nada si decimos, y ahí se demuestran en los últimos datos económicos, si no fuera por el turismo, ¿eh? en nuestra balanza del Producto Interior Bruto pues, estaría pues, muy por debajo de la media europea y afortunadamente ahí se denotan una serie de índices que ponen de manifiesto que el turismo está sosteniendo la economía de España y que nos mantiene en un nivel eh, más competitivo que como puedan estar ocurriendo en otros países de nuestro de nuestro entorno. eso pone de manifiesto la importancia del, del turismo. Eh, siempre se dice, eh, Antonio y Enrique, que las facultades, eh, en sus planes de estudio, bueno, pues cuesta trabajo eh, ponerse al compás de los tiempos en sus actualizaciones en función de los cambios sociales. En el caso de la Facultad de Turismo de Málaga, y dado que eh, tenéis infraestructura académica y científica, como el caso del instituto que hemos oh, comentado, ¿el plan de estudio atiende o va atendiendo en la medida de lo posible las inquietudes que el sector turístico viene demandando ante los cambios últimos que se vienen produciendo especialmente desde el 2019 para acá? Bueno, yo ahí que, vamos, hay que, hay que distinguir dos cosas. Por ejemplo, mmm, las universidades tienen eh, dos tipos de formaciones: una que son la formación oficial, que son la que todo el mundo conoce, que son los grados, los másteres y los doctorados, que eso tienen unos planes de estudios eh, que son más difíciles de modificar. De hecho, nosotros estamos. Ahora, modificando el plan de estudio de la Facultad de Turismo, hemos hecho, porque además soy presidente de la Conferencia Española de Decano de Turismo, hemos llegado a un consenso a nivel de toda España. ¿Cuántas de, facultades hay de turismo en España? Bueno, facultades de turismo, como solo de turismo, solamente hay cinco facultades de turismo. Después hay otras 10 aproximadamente o 12 que tienen turismo con alguna otra especialidad. Empresariales y turismo, comercio y turismo, turismo y finanzas, uh -huh. ¿no? Depende, ¿no? de, de del sitio. Y después el resto, el resto está integrado los estudios en facultades de ciencias económicas y empresariales y en, y en otros tipos, filosofía y letras... o en otros... A modo de ramas. A, a modo de ramas, etcétera. Eso, eso le hace más difícil. Claro. Eh, digamos, orquestar. pero nosotros hemos conseguido eh, crear una... una conferencia española de decano y decanas de turismo. ...que decano y decana de turismo... ...es aquel que tiene la titulación de turismo... ...en el caso nuestro... ...tenemos la titulación de turismo y otras más ¿no?... ...pero quiere decir, es una facultad propia... ...pero ahí hemos admitido a, todo, a todos los que tienen la titulación... ...entonces claro. hemos conseguido hacer... ...digamos, un estudio con los empresarios... Eh, ...con los propios investigadores... ...con el alumnado egresado... Um, y hemos, hemos eh, estructurado el 50% de lo que debe estudiar un, una persona que ha, digamos que hace la, la titulación de turismo. Y ese 50% se ha llegado a un acuerdo en toda España y entonces se está implantando. Y se implantará en el, eh, Ya hay universidades eh, que ya lo están lo están implantando, otras que estamos en el periodo de modificarlo, y entonces pues se incorporará. Y eso adapta a los estudios, eh, porque es verdad que desde que se hizo el libro blanco de los estudios de turismo en 2010, ...no se han modificado los planes de estudio... ...estamos hablando... ...de que son muchos años... ...el turismo es muy dinámico y sí. eso cambia... ...entonces por ejemplo ahora se han incorporado ya cosas... ...que ya Enrique lo ha... Lo ha ...como el tema de Big Data... ...la inteligencia de datos para el turismo... Eh, ...el turismo antes estaba como muy... ...muy focalizado solo a la atención al cliente... A la, ...al marketing... ...que eso no significa que se vaya a olvidar... ...pero se ha incorporado otra serie de cosas... ...entonces... Eh, ...eso sí cuesta trabajo... ...pero después hay otra, otra de las cosas... ...que eh, tiene la universidad... ...es la posibilidad de hacer la formación permanente... ...que se llama... ...nosotros por ejemplo sí la hemos utilizado mucho... ...y hemos estado intentando hacer cursos... Eh, ...en función de lo que demanda el mercado... ¿no? ...entonces pues ahora tenemos... ...por ejemplo cursos de experto en, en gestión de eventos... Eh, ...curso en dirección y gestión hotelera... ...curso por ejemplo en gestión aeroportuaria... ...en distribución turística... ...donde ahí mezclamos... Eh, ...el conocimiento académico con el profesional... Entonces, pues vamos, eh, y esos cursos son dinámicos, a lo mejor duran cu cuando el, de el mercado demanda algo, pues así. Entonces, eso nos ha hecho a, a la facultad. Eh, incorporarnos de alguna manera eh, mucho en el tejido eh, productivo porque como hacemos muchísimos proyectos vemos qué demanda es eh, lo que hay. Eh, concretamente con el tema de inteligencia de datos, Big Data, pues tenemos intención de crear cursos para aprender a manejar, digamos, datos turísticos. Aunque nosotros ya tenemos asignaturas dentro de la facultad que lo, que lo realizamos. Entonces, eh, muchas veces eh, se nos tacha a la universidad de que somos muy lentos, ¿no? en hacer las cosas. Y algunas veces es verdad, pero no, no todos los centros, ni todas las facultades, ni todos los... Son iguales la, de dinámica. Son iguales de dinámica. Ah. Entonces, eso varía. También hay, hay que acostumbrar a que eh, siempre se le dice a la universidad que no, va, no da lo que demanda el sector empresarial. La universidad tiene que dar lo que demanda el sector empresarial y otros conceptos que son de otro tipo, que también eh, se tienen que ver en la universidad. Pero también hay que decirle al empresariado que se tiene que acercar más a la sí. universidad. Ah. Al revés, venir a solicitar... Eh, que es lo que necesita proyectos. En nuestro caso, nosotros que estamos muy integrados en, en múltiples, nosotros participamos, eh, en, eh, por ejemplo, a nivel local, en foro de turismo de la Costa del ¿El Sol, igual. el foro de turismo de Málaga, ámbito. el de Marbella, ámbito eh, local, mucho. A nivel eh, eh, provincial, en, el, en la Costa del Sol, estamos integrados dentro del foro de la Costa del Sol. Y después a, a nivel eh, nacional, yo formo parte de mi facultad y yo representándola allá, en la mesa del turismo. Formamos parte de la OMT. Entonces, claro, todo eso requiere un esfuerzo y un trabajo de muchísimas reuniones, pero claro, siempre estamos incorporados en, en, viendo las demandas y, lo, y por dónde va toda la cosa. Entonces, yo creo que nuestra facultad está bastante alineada eh, con lo que se le manda. Aunque es verdad, hay algunas asignatura que a lo mejor pues están todavía que habría que modificarla, porque también dependemos. De quien imparte esa asignatura, como el RICO, porque una, un organismo oficial. Pero cierto es que contáis con la ventaja de que el tubo de ensayo está en la Hombre. zona. Es decir, no como otros contenidos universitarios que podemos estar más en la teoría, que en la práctica. Pero el hecho de que la Facultad de Turismo esté en un lugar capital del turismo, no solo nacional, sino a nivel mundial, nos hace a que tengamos que ser competitivos. Eh, ...estar investigando más que nadie posiblemente... ...y atendiendo las demandas del sector... ...porque el sector habita entre nosotros... ...de ahí que, bueno... No, no, ...¿cómo hecho, se compagina? Y, y de hecho, perdón aquí que yo te digo... Sí. ...pero y de hecho, por ejemplo... ...en la demanda de alumnados se nota... ...es decir, los alumnos y alumnas... ...quieren venir a estudiar a la universidad... Claro, ...a la, de la facultad de turismo... Claro. ...tenemos gente... De, bueno, es de que ha sido simple. muy ¿Eh? modesto, discúlpame. Ha sido venga, muy venga, venga. Somos ahora venga. mismo la facultad número uno en España, en el grado de turismo, según el ranking que se hace en España que en el mundo. Y somos la universidad, estamos en el ranking de Chancay, en el puesto entre el 51 y el 75. Eso, A partir del decirlo. 50 y del 71 no se dice qué puesto, se dice el, la, la horquilla. Bueno, hemos estado el, incluso el 48, lo efectivamente. Cara. Hemos o sea, bajado dos, porque mantenerse es muy complicado. ¿no? Pero bueno. y, y eso nos posibilita, ¿por qué? Por, porque hay docentes muy buenos, porque somos una referencia. Y es cierto, somos el laboratorio. Yo siempre digo que la Costa del Sol es prácticamente nuestro laboratorio, no okay. lo tenemos cercano. Hay otras facultades que lo tienen cercano y no lo aprovechan tanto como nosotros. La vinculación que anteriormente decía Antonio con la empresa es muy importante, pero también con las instituciones y con claro. la sociedad. Es que también hemos trabajado para sindicatos, también tenemos transferencia de conocimientos para ayuntamientos, para la propia Junta de Andalucía. En ese sentido, el plantel es muy importante y no es nuevo. Se lleva un, trabajando en la Universidad de Málaga en turismo desde prácticamente la inauguración de la universidad en los años 70. ¿no? Claro. Entonces, en eso sí es importante. Hay grandes investigadores e investigadoras y, a, y hay una relación con el tejido productivo y social muy amplio. De ahí que entonces la exigencia que tengáis en la facultad tiene que ser mucho más eh, solvente, más necesaria porque eh, si no eh, nos quedamos anticuados y aquí no claro. se estudia filosofía y letras griego o lengua románica no, que, que se también estudia. evolucionarán digo, seguro como. seguro pero no con tanto dinamismo como lo que está ocurriendo por eso, en el turismo. Por, sí. eso eh, eh, por eso era la idea porque eh, la universidad el que la conoce más un poquito más por dentro que somos nosotros eh, digamos tiene una serie de los los centros tienen una serie de roles específicos por ejemplo las facultades tienen la capacidad de, la, de dar docencia. La, en cambio, la investigación no depende de las facultades, sino dependen... o de los departamentos claro. o de los grupos de investigación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues durante eh, prácticamente cuatro años, cinco años, si no que me corrija Enrique, eh, lo que hemos hecho es, es intentado unir a todos los grupos de investigación de diferentes ámbitos que trabajaban en turismo. Entonces nos hemos unido. Ha costado trabajo, pero al final hemos creado un instituto que va a ser, o que es ya llevaba ya ya siendo, ¿no? uh -huh. Pero es un, un, un centro de, de conocimiento, donde ahí se, digamos, se va a plasmar eh, todo el conocimiento de diferentes áreas para seguir avanzando en proyectos. Porque la facultad tiene que centrarse. Eh, porque al final los que están en el instituto son profesores. Claro. Pero, si están en el instituto y están en contacto y están haciendo proyectos irradian a la clase lo que están haciendo. Entonces, ese por ejemplo trabajo que hemos hecho, que ha costado trabajo y hemos llegado a ser aprobado ya por la Junta de Andalucía, que eso eh, es, es, es un centro independiente. En Málaga realmente hay dos centros de turismo. La Facultad de Turismo, que es el centro de docencia, y el centro de investigación, que es el instituto. Entonces, claro, eso en otra, eso lo llevan haciendo muchísimo tiempo. ...y que ya me pon, nos pondremos flores... ...pero lo llevan haciendo muchísimo tiempo... ...las áreas de ciencias... Eh, ...medicina, por ejemplo medicina... ...tiene su facultad de medicina... ...y su instituto de biomedicina... ...y lo IBIMA... Y los IBIMA. Claro, ...ahí claro. donde está la investigación... Estamos, estamos. ...y se irradia la facultad... Correcto. ...te vas a, a ciencias... ...y tienes pues el instituto Hortofrutícola uh -huh. ...con los biólogos y tal... ...y su facultad de ciencias... Correcto. ...pero cuando te vas a las ciencias sociales... ...eso no existe en la mayoría... ...entonces Exacto. eso lo que hemos hecho es... ...crear ese modelo... ...es decir el modelo de... La investigación de ciencias sociales también tiene su capacidad. ¿no? Entonces, pues, lo hemos creado y ahora tenemos esos dos centros Y ahora lo que estamos en nuestro reto es de arrancarlos y, y, y seguir hacia adelante. Y por eso, Quique es el, el encargado de eso. 25 <laughs> años generando talento, como era el logro. 20, los... 20 años generando talento, todo. Exacto, rico. en los 20 años. Y en estos 5 hemos hecho más. Hay un plus, <laughs> bien. Pero posiblemente algunos de los telespectadores y telespectadoras que nos estén viendo dirán: ¿y cuál es el perfil? del licenciado del Graduate. del grado ¿eh? de la facultad ¿qué generamos cuando termina una promoción y cuáles son, digamos, esos perfiles profesionales donde luego el licenciado va a ejercer, con el conocimiento que ha aprendido, una profesión de responsabilidad turística. ¿Quién me responde? El turismo es un sector muy transversal. Y entonces en el grado se le da tres años de comunes y uno de especialización. En esa especialización sí que hay ya elementos donde tú te puedes dirigir ya sea a la logística, ya sea a la hotelería, que es una parte muy importante, o alojamientos ya, porque ya no solamente la hotelería es importante, sino la gestión también de otros alojamientos. Eh, hay una parte hacia eh, el patrimonio, la visita, los guías, las empresas de actividades que cada vez son más importantes y generan un valor añadido mucho mayor. Y después hay otros trabajos que podríamos decir transversales. Por ejemplo, hay tra eh, trabajadores graduados nuestros en empresas tecnológicas, asesorando para crear nuevas apps, para crear nuevas eh, herramientas y soluciones tecnológicas. En ese sentido, ya sí hay una diversión mayor. Tenemos ese año de especialización, y a partir de ahí, como el turismo cada vez está siendo un sector que tiene que necesita más conocimiento para desarrollarse, es donde viene, por un lado, esa especialización eh, propia, que es la que ha comentado anteriormente Antonio, y junto con un grado de especialización que podríamos llamar también eh, más consolidada, que es los dos máster que tenemos. Tenemos un máster hacia turismo electrónico y turismo digital y otro máster hasta la dirección y planificación de empresa y destino. Entonces, en principio... Nacen con una generalidad, pero con cierta especialización en ese cuarto año, pero a la misma vez le apoyamos, ya sea con cursos propios o con máster oficiales, para que puedan especializarse ya en ramas muy concretas. Y tenemos el caso de estudiantes nuestros que han salido de, de perfiles como el de turismo electrónico. que están montando empresas de, de turismo electrónico. ¿Con quién? Con ingenieros. Claro, por supuesto. Ahí es la mezcla de conocimiento que para. que los estudiantes de turismo están tan acostumbrados a trabajar con otra serie de, de profesionales que le viene muy bien esa interdisciplinaridad. Yo, yo quiero apuntar una cosilla más que a todo lo que ha dicho eh, Kike perfectamente eh, y es mm, eh, el tema de, de lo que hemos hecho nosotros en el último trimestre aproximadamente para poner en dignificar los puestos de turismo. Es decir, hemos creado una, una campaña en Instagram que se llama Talento Turístico. ¿no? Y entonces, pues, eh, hemos localizado de toda España gente que ha estudiado eh, es graduado o graduada en turismo y está ocupando determinados puestos en diferentes tipos de empresas de todos los ámbitos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque verá, eh, en turismo ocurre una cosa y es que cuando se habla de turismo, todo el mundo piensa en los niveles operacionales de turismo. es verdad. Todo el mundo piensa. ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo, yo tengo mi teoría, porque los medios de comunicación, que no, no me meto con, con ellos, por supuesto, ¿no? Pero, cuando hablan de turismo, cuando siempre está y aparecen imágenes del camarero, sí, el, el, el cocinero, hotel. el que está en la, la recepción del hotel, la playa. Y yo llevo diciendo eso mucho tiempo. En cambio, cuando hablan de la, del área de biología aparecen los laboratorios. ¿Qué ocurre? La gente de turismo parece que es operativa, pero si nos vamos a otra, a otra, yo siempre pongo similitudes. Si nos fuéramos al área de la construcción, eh, tenemos todos muy, muy claro quién es el arquitecto, el jefe de obra, ¿eh? el albañil, el peón, el capataz... Sí, sí. En turismo no está eso, en turismo todo el mundo lo que quiere es gente eh, operativa. operativa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que somos muy grandes, entonces la, la masa operativa es bastante grande, pero que la masa operativa funciona porque existe otra, intermedia y otra superior, que hace que vengan aquí las personas, que hacen, hacen planes, eh, estructuran los territorios, diseñan... Entonces, es, es, nosotros formamos para esa para esa digamos a esos niveles que están de nivel operativo medio y superior qué ocurre pues como todas las carreras cuando alguien termina pues lo más lo más normal es que trabaje como operativo yo siempre pongo sí, sí. yo no dejaría que eh, un, un recién licenciado en medicina me operara del corazón quién lo, lo dejaría claro yo desde luego que tener? no ...yo de luego no... ...entonces ¿qué pasa?... ...pues pasa un montón de años en hospitales... ...están... Eh, ...hasta que llega un momento... Y, ...y ocupa su nivel... ...de nivel operacional que es... El, el, el ...formar un equipo de cirugía... ...un equipo de cardiología o donde esté... ...pues aquí pasa en turismo igual... Los alumnos terminan, ocupan sus puestos operacionales normalmente o en, y a partir de ahí pues pero nosotros conocemos ya aquí en la costa pues, un montón de gente que trabaja eh, tanto en, en distribución turística como por ejemplo en ayuntamientos. En, 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 digamos llevando eh, áreas de turismo de, de promoción llevando hoteles a nivel de comercialización como dice él en industrias que de, de channel manager que están que son los que venden los precios y cosas que la gente no, no, digamos, tiene, ni idea, no tiene ni idea que, que parece sea. que viene del cielo y que está estructurado eso es y no, eso ahí hay hay es, hay estrategias eso. hay planificaciones yo, yo, y ahí también se llega ahí se, y ahí hay que llegar y hay que llegar y digamos y ese es el puesto que ha dicho muy bien Enrique Que, que prepara, eh, preparamos a la gente para, lo, para la logística claro. No lo preparamos para que sea El conductor de, del autobús Quiero decir, aunque ahora mejor Dignamente ocupa ese puesto Hasta que va al cielo claro. Es curioso porque eh, A lo mejor de unos tiempos a Ahora eh, Hemos intentado buscar ese perfil Profesional Emanado de la facultad eh, Con todos los másteres que sean posibles mejorar su, su capacidad y su solvencia, pero de un tiempo a esta parte, como digo, la parte operativa turística, la del camarero, la del de hotelero que atiende a los clientes, ya sea como cookie en una, en una empresa de, de hoteles o en otro tipo de, de actividad manual ¿eh? o de servicio directo con el cliente. Se está flaqueando. No claro. hay profesionales, claro. no hay camareros, claro. no hay camareras, no hay personal de, de infantería. Claro, eso yo tengo otra, otra visión sobre eso, ¿verdad? Eh, formar a ese tipo de eh, niveles operacionales cuesta más, cuesta más que otro tipo de niveles operacionales. Sí, seguro. Por ejemplo, formar. Cocineros, había una. ¿Cocineros? Pues, ¿cuántas escuelas de formación profesional no ocupacional? Estoy hablando de formación profesional. Cierto. Ocupacional, estamos hablando de escuelas que dan títulos a gente que no tiene titulación, como por ejemplo la cónsula o certificados profesionales. Trabajo muy digno, quiero decir, pero no. Ahora, formación profesional reglada de cocina, muy pocos. Hay tres institutos en Málaga. En cambio, ingeniería informática, hay 18.000, porque es mucho más fácil montar una aula de informática hay que montar una cocina que hay que comprar productos, hay que cocinar. Entonces eso va generando, a, a, digamos, ha ido generando a lo largo del tiempo una baja formación. Es decir, el ejército se nos está quedando claro, claro. faltos de soldados. Claro, efectivamente. Tenemos es. muchos mandos, eso, muy capacitados, es. muy bien cualificados, pero, pero ahora... y ahora hay que mover toda esa parte de ahí, que es, digamos, la formación profesional. Y eso son y otras distancias Y eso son otras Pero instancias. también la facultad está para decir Hombre, a las pero, instancias oportunas, hum, ojo que claro. es el castillo por abajo. Se nos está quedando menguado. Y, y, y después, para reclamar sueldos dignos para todos. Eso es lo, claro, lo que faltaba. Claro, porque eh, uno de los elementos, no el único, ni el, Y, la, y la conciliación. Efectivamente, está, la conciliación y, y los sueldos empiezan a ser un factor importante para determinadas generaciones. Para otras no lo ha sido tan importante. O se ha vivido en otras circunstancias seguramente de menor incertidumbre. Pero entre la pandemia, los bajos puestos, las bajas cualificaciones, los horarios amplios, eso también forma parte. De la reflexión social que tenemos claro. que hacer en eh, la Costa del Sol a nivel de España, ¿eh? claro. porque otros países sí lo han hecho y los tienen muy dignificados. Eh, quizás sea hora ya de, de empezar a plantear esta serie de cuestiones y eso también se nombra en las facultades. Seguro. Claro. Bueno, pues mmm, los temas son apasionantes, eh, los tiempos son limitados. Hacemos un pequeño alto en el camino para. Tener los consejos publicitarios de rigor. Y en la segunda parte del turismo en nuestra industria, vamos a poner lupa en otras cuestiones de interés. La facultad nueva de turismo, a ver qué está pasando eh, con la demora eh, de los tiempos. ¿eh? Y aquí, bueno, pues se hace lo que se puede y nos lo explicará el decano. Y al mismo tiempo, nos gustaría ver cuáles son los, las pautas de cambio que el turismo pueda estar ya manifestando en estos tiempos de cara al futuro. Esto. ¿Por dónde va a respirar? ¿Por dónde van a ir los nuevos modelos turísticos y los nuevos comportamientos turísticos tras estos tiempos tan especiales? A vuelta de la publicidad, continuamos con la segunda parte.